Amigos, me siento feliz de volver a estar con ustedes. En el pasado programa estábamos hablando sobre el agradecimiento. Hoy vamos a hablar sobre lo que es vida. ¿Qué es vida para un profesional? ¿Qué es la vida para ti, ingeniero? ¿Qué es la vida para ti, arquitecto? ¿Qué es la vida para ti, médico? ¿Qué es la vida para ti, productora? ¿Qué es la vida para el comerciante? ¿Qué es la vida para el ganadero? ¿Qué es la vida para un abuelo? ¿Qué es la vida para una madre? ¿Qué es la vida para ti, hijo? ¿Qué es la vida para ti, hermano? ¿Qué es la vida para el sacerdote? ¿Qué es la vida para el político? Todos tienen conceptos diferentes sobre la vida, porque el concepto depende de lo que se esté sintiendo en esa etapa de la vida. Ejemplo, un niño dice que para él la vida es jugar, que para él la vida es una golosina, que para él la vida es encontrarse con mamá o con papá. Esa es la vida para el niño. Pero hay otros niños que dicen que la vida para ellos es el agua. También encontramos a los jóvenes, adolescentes, a quien le preguntamos qué es la vida para ellos. Y el adolescente dice, no, la vida para mí es estudiar, o la vida para mí es un boche, o simplemente la vida para mí es levantar, comer y que pase lo que suceda en el día. No está claro en ese concepto. Pero qué gran diferencia se nos presenta cuando le preguntamos a una mamá, madre, ¿qué es para ti vida? Y esa madre empieza a pensar desde aquella época en que estaba en gestación. Y cuando estaba en gestación decía, Dios, llevo el milagro de la vida en mi vientre. Para una madre la vida es ese milagro que Dios permite que ella realice en su vida. Gracias a la ayuda de quién, a la ayuda de la semillita de aquel hombre con el que vive, aquel hombre al que ama. Vida para el abuelo, ¿qué significa? Abuelo, tú que me estás escuchando, abuelo, tú que estás allá sentado en este momento en tu hogar, ¿qué me puedes decir que la vida para ti? Hay muchos abuelos que dicen, la vida para mí se acabó, mis hijos crecieron, mis hijos me dejaron solo, yo estoy solo en la vida, salgo a caminar, no le encuentro sentido a nada. Pero hay otros abuelos que dicen, la vida para mí son mis nietos, la vida para mí es ver a mis hijos, la vida para mí es saber que fui capaz de tenerlos a ellos, de tener un hogar con ellos. La vida para mí hoy es ver crecer mis nietos, dicen los abuelos. Realmente, un abuelo que ama la vida es aquel que tú lo ves sonriendo con su nieto, jugando con él. Aquí en este bello parque donde me encuentro, estoy sintiendo que la vida es un vibrar. Todo vibra, las plantas, los tallos, las personas que transitan por él. Qué bello escuchar que las personas le dan gracias a Dios porque viven, porque existen, porque tienen algo que hacer, porque estudian, porque son perfectos. Eso es la vida, amigos. La vida es un vibrar, la vida es un vaivén. A veces estamos en el culmen de la vida, del éxito, de la felicidad por un estudio, por la profesión, por el negocio, por el comercio. A veces nuestro negocio está en lo máximo, pero también tenemos momentos en que nuestro negocio se va al piso. Pero cuando el negocio se va al piso, es el momento en que tenemos que decir, gracias Dios, gracias porque ahora tengo tiempo para estar con la familia, gracias porque ahora tengo tiempo para caminar. Gracias porque ahora tengo tiempo para reflexionar. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que debo de mejorar? ¿Qué es lo que debo yo de mejorar para contribuir con este camino de la vida? Porque la vida es un camino desde que nacemos, empezamos a caminar, crecemos, nos enamoramos, viene alguien especial a nuestras vidas, entonces damos vida a otros. Y después de que damos vida a otros, nos seguimos realizando como pareja, como hombre, como mujer, hasta que llega el momento en que tenemos este feliz encuentro nuevamente con la vida, con este milagro de la vida, que es el nacimiento de los nietos. Cada momento, cada instante, Dios nos lo da para que pensemos, para que reflexionemos, para que caminemos, para que corramos, para que sonriamos. No puede pasar un día más sin que nosotros estemos riéndole a la vida. No puede pasar un día sin que nosotros nos acostemos pensando, ¿hoy de qué me reí? Todos los días al acostarnos debemos de pensar, ¿qué me dio hoy la vida? ¿Y qué le di yo hoy a la vida? ¿Qué me dio hoy el planeta Tierra?
El planeta Tierra hoy me dio agua, me dio alimento, me dio luz, me dio sombra. ¿Qué le devolví yo hoy al planeta Tierra? Hoy cuidé una planta, hoy cuidé los animalitos, hoy le traje comida a las ardillas, hoy observé las mariposas, hoy me detuve a ver el caminar de las hormigas. Es parte de eso que yo le devuelvo al planeta Tierra, parte de compartir la vida, porque la vida es una unión, la vida es una sinergia, la vida es un encuentro con la naturaleza, la vida es el encuentro con el planeta Tierra. La vida es tan bella, la vida es tan especial, que ahora yo los voy a invitar a que compartamos con Jorgito Celedón aquella canción tan bella que él tiene que dice qué bonita es la vida. Que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña. Beso a mi mujer, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida. Continuamos entonces, amigos, hablando sobre la vida. Espero
que este momento ya haya sido para ti algo de reflexión, que hayas tomado más conciencia de la vida, de esa vida que papá y mamá te dieron, de esa vida que Dios te da, de esa vida donde te acompañan amigos, compañeros, hermanos, hijos. ¿Por qué sentirse deprimido? Es la pregunta ahora. ¿Qué te deprime a ti en la vida? Hay personas que dicen de los 10.060 minutos que tiene una semana, yo paso deprimido muchos de esos 10.060 minutos. Me deprimo horas, días completos. Y yo te pregunto, ¿qué hace que te deprimas? ¿Acaso te faltan piernas para caminar? ¿Acaso no tienes brazos para abrazar? ¿Qué ha pasado con tus ojos? ¿Qué pasa con tu mirada? ¿Qué pasa con tu voz? Somos un milagro de la vida. ¿Te has detenido a pensar cuántos litros de sangre filtran los riñones diariamente? Y eso es vida. ¿Te has detenido a pensar con cuántos huesos naciste y cuántos huesos tienes hoy? ¿Has pensado la labor, la función que cumplen tus arterias, tus venas, los cientos de kilómetros que tienes de venas, arterias y vasos capilares? ¿Te has detenido a pensar en ello? Entonces no hay por qué deprimirse. La depresión hoy sería justificable si tú estuvieses en una cama, quizás en un estado de coma, y ni aún así, porque todos vinimos a cumplir una misión. Y cuando viene la enfermedad viene para que reflexionemos. Es el momento de reflexionar, de pensar qué estoy haciendo yo hoy y qué pasos nuevos voy a dar, cuál va a ser mi nuevo estilo de vida. La Madre Teresa de Calcuta nos lo dice bien claro cuando expresa: ¿estás pasando por la vida sin dejar huella o sí estás viviendo tu vida? Que en cada etapa de la vida Dios está presente y que tú eres luz para tus padres, tú eres luz para tus hijos, tú eres luz para tus amigos, y cuando tú decides ser oscuridad, dejas de vivir. Vamos ahora a ver unas entrevistas, a escuchar unas personas que nos dan su concepto sobre la vida. Con ellos tenemos abuelos, tenemos también a una hija, tenemos también un profesional, un estudiante. Vamos a ver qué nos dicen ellos sobre la vida. Le doy gracias a Dios porque me dio la vida y es una de las cosas más bellas que puede existir. En ella podemos desarrollarnos y seguir adelante. Por eso pienso vivirla al máximo, cuidándome y los valores que mi mamá me ha dado, inculcárselos a mis hijos. La vida es lo más grande que hay en este mundo. El amor, la comprensión, compartir con uno, con los demás, con los de uno, con los hijos, con los abuelos, con los nietos, con todo. Es la vida, compartir con los demás. No ser tirano, mezquino con los otros. La vida es disfrutarla, sobre todo al lado de mi nieto, consentirlo, venirlo a pasear al parque, ver que él disfruta. Porque eso lo hace fuerte y grande. Mira. Y él es mi adoración. Te quiero, mi amor. Para mí la vida es el momento, el instante que uno vive. La motivación de uno del día a día, las cosas bellas, las cosas feas, los momentos buenos, los momentos malos. La vida es la fuente de inspiración para cada uno de nosotros. Gracias a ella estamos acá, gracias a ella tenemos lo que podemos tener, vivimos lo que podemos vivir, valga la redundancia. La vida es lo que Dios nos, donde Dios nos permite estar, donde estamos hoy y donde estaremos hasta que Dios así lo quiera. La calidad está en ti, es un programa de reflexiones. Cada vez que te sientes a verlo, simplemente piensa, ¿qué mensaje me trae hoy? ¿Qué viene para mí? ¿Qué viene para mi familia? Hemos visto un escenario totalmente natural el día de hoy, y esa naturaleza que nos está invitando a que reflexionemos sobre la misión que tenemos en la vida. Ustedes observaron una ardilla. ¿Qué misión tendrá esa ardilla en la vida? ¿Por qué vinieron las ardillas a nosotros? ¿Qué sentido tiene que ella viva? También contemplamos y escuchamos el canto de las aves, contemplamos el agua, contemplamos el verde de los árboles, el verde del prado. Eso es vida, porque si no hubiese clorofila, si no hubiese oxígeno, nosotros no podríamos vivir.
¿Qué misión entonces están cumpliendo las plantas que tenemos en nuestro entorno? La misión de darnos vida a nosotros. ¿Te has imaginado qué sucedería si te quedas una hora sin oxígeno? Es que ni siquiera aguantaríamos 15 minutos sin oxígeno. ¿Pero qué pasaría? Murieran nuestras neuronas y entonces muchas de nuestras funciones corporales no las vamos a poder realizar. Pero también este es el momento de reflexionar que la vida se va en una exhalación. La vida se puede perder en segundos. Por eso, amigos, yo los invito a que a partir de hoy seamos más cuidadosos, más preventivos con la vida. Yo los invito a que hoy en su hogar observen qué elementos tienen que pueden generar condiciones inseguras, porque una condición insegura genera un accidente y ese accidente puede generar una enfermedad permanente o quizá la muerte. También pregúntate qué condiciones inseguras tienes cuando vas conduciendo o cuando vas en una camioneta o cuando vas por la calle caminando. Observa, detente, si hay una fruta, una cáscara que puede presentar un accidente para un niño, para ti mismo, detente, recógela, sé buen ciudadano. Es que la vida es eso, la vida es cuidarnos a nosotros mismos, pero también es cuidar al otro. ¿Cuántas veces estamos nosotros en una empresa y vemos cables sueltos en esa empresa? Amigo, detente, recoge ese cable, por favor, ubícalo. Tú no te caíste, pero tu compañero se puede caer. Tu compañero tiene hijos, tu compañero tiene esposa, tu compañero tiene una madre. Y desde el momento en que se presente una caída y que la persona tenga una luxación en su cadera, tenga un problema en su columna, la vida se va a deteriorar en esta familia, se va a perder la calidad de vida. Entonces no estamos aquí simplemente para hablar de lo bella que es la vida, sino también de cómo debemos de proteger la vida, de cómo debemos de cuidarla. Cuidémonos en la alimentación, porque lo que tú comes es lo que refleja lo que es tu vida. Come más frutas, come más verduras, come más hortalizas. Cuida tu cuerpo. Agradécele a tu cuerpo, agradécele a tu organismo todo el tiempo que está contigo en perfectas condiciones, pero llévale alimentos sanos para que ese organismo diga gracias, me estás cuidando, porque cuidar el organismo es cuidar la vida, es preservar la vida. ¿Cuántas veces, yo te pregunto hoy, has matado a alguien? ¿Tú has matado a alguien? Y me dices, no, ¿yo? ¿Cómo voy yo a matar a alguien? No lo has matado con un arma. Pero ¿cuántas personas le has quitado la vida cuando hablas mal de ellas, cuando acabas con su moral? ¿A cuántas personas le has quitado la vida en tu sitio de trabajo, cuando no reconoces un buen trabajo que la persona ha hecho? ¿A cuántas personas le has quitado la vida cuando le hablas mal de su pareja, de su hermano, de su padre? No tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Al contrario, hay que alimentar la vida. Entonces, alimentar la vida tiene que ver no solo con este cuerpo físico. Alimentar la vida es cuidar lo que ingieres, cuidar lo que piensas, cuidar lo que sientes. Porque hoy te llenas de resentimiento. ¿Qué envidia tienes? ¿Quién te ha generado resentimientos? Tú mismo los has generado. ¿Eso qué significa? Que estás acabando con tu vida. La vida es caminar, sentir, amar, vibrar, tener equilibrio, tener mucha paz, tener mucha armonía, que la vida es todo, caminar, reír, gozar, disfrutar, amar, sentir, abrazar. Desde aquí les envío un abrazo lleno de amor, lleno de vida, lleno de salud, de paz y de prosperidad.